Okay, good morning everybody. Welcome to the English classes. Today is June 17, 2020, and this is the week number two. Today we're going to talk about talking someone is doing. Vamos a hablar sobre lo que la gente está haciendo. Talking someone is doing. The class is second secondary, and my name is Miss Beatriz. The guidelines, don't forget, please join the class with your full name, name and surname, nombre y apellido. Mute your microphone and activate your camera, have the materials, dress appropriately, complete with the class schedule, and send the video. This is important, please. Send the video at the end of June. Cuando acabe junio, you're going to send the video of the evidence that you wrote the book. Un video de lo que has filmado tu clase de junio, toda la clase de junio filmada. Okay, next. Okay, today we're going to talk about activities. Okay, te decía que vamos a aprender sobre what are they doing, qué es lo que la gente está haciendo, what are they doing. No problem, Rodrigo, no problem. Y para saber lo que la gente está haciendo, vamos a ver un video, un tipo jueguito, es el little bit about actions. Pero tienes que reconocer, en este jueguito me tienes que reconocer the person, the to be, and the action. Por ejemplo, si es un varón o una mujer, será he o she. Si es son varias personas, es they. La forma del verbo to be que lo acompaña en este caso es am, are, o is. Y luego la acción. Ok. I'm going to stop here. Voy a pausar aquí. Ok. You say, Aaron, they are. They are. They are. Drawing, ringing, holding, playing, weeping. Choose rain, one. Raining. Playing. No, it's not playing. No, raining. Ringing. No, it's not ringing. Don't worry, choose one. Drawing. No, it's not drawing. Okay, you have holding and weeping. Holding. Holding. Entonces, holding es sosteniendo. They are holding. Ellos están sosteniendo. Shoulders, feet, hands. 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 Very hands. Good. Very good, Snyder. Very good, Jaden. Very good, Martin Sanchez. Very good, Manuel Sanchez too, Cesar Rodriguez, Orianca, very good. Next, very good. Thank you, Aaron. Next, a ver, ¿quién digo primero? Genesis. Genesis, Amibet. Genesis. Yes. Tell me, please. She is. Very good. She is. Getting, going, getting, pledging, getting, 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 getting. Ella está sacando, book. Consiguiendo, a book. Very good, a book, very good, very good, Genesis, thank you. Yvette Cosío. They are. Looking, bowling, dreaming, studying, holding. Very good, Rianca. Very good, Genesis. Very good, Hans. Looking. What? I couldn't listen. Looking. Sorry? Looking. Looking. They are looking. Very good, and very good in the chat. Snape, San Ginés, Noreña, Cesar, Arcela. Very good. Looking at the floor, at each other, out the window. Very good, Genesis Serna. At the floor, at each other, out a window. Ellos están mirando. At each other. Yes, el uno al otro. At each other significa el uno al otro. Very good. Another volunteer. ¿Será volunteer o no será volunteer? Orianca.
Very good. Very good, Joseph. Very good, Cesar. Very good, Amy. Very good, Peter. He is, she is, they are. He is. He is. Very good. He is. Stealing, talking, chopping, shooting, flying. Okay, good shot. Rapidito, hija, rapidito. Talking. Talking, hablando. No. Siga, siga. Very fast. Rapidito, rapidito. Shooting. Shooting, ajá, gritando, no. No es, no es flying, it's not flying. Chopping. Chopping. Okay, listen, y para los que están ahí mirando, shopping es cortando, picando. Shopping. Fish shopping, an onion, egg, carrot. Onion, egg, onion. Carrot. Onion. An onion. Very good. Okay, like a review, como repaso, te digo que voy a tomar una práctica antes de terminar la clase about this activity. Okay, what are, what each person is doing? ¿Qué es lo que cada persona está haciendo? For example, taking a photo, checking an email, calling a friend, chatting, playing a game, and texting. Okay, you are going to see pictures, vas a ver imágenes. Y alternativas, de repente, por ejemplo, ves una cámara y luego vas a ver taking a photo, checking email, calling a friend or chatting. Si es una cámara, es taking a photo. Si es un teléfono y tienes taking a phone, checking a email, calling a friend, taking a photo, perdón, chatting. A teléfono está llamando a un amigo, calling a friend. Entonces, estas palabritas debes ya manejarlas porque de eso se va a tratar la clase. But today, hoy día, nuestro tema de hoy es the page 90, ¿ok? Everybody go to the page 90 y nos toca hacer language focus. What is language focus? Language focus es una conversación donde aplicamos el tema de what are you doing. What are you doing es qué estás haciendo, doing es haciendo. Si quiero preguntar por él, diría, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Si quiero preguntar por ella, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Ok, y acá dice, ¿no? Listen and read. Vamos a escuchar un audio primero y luego vamos a analizar la conversación. Listen. Unit 9, track 2-20. Hey, Maya, where are you? Hi, Nadine. I'm just sitting in a cafe. Do you want to go to the movies? Okay. Where are you now? Well, I'm in a cafe too. You are? Which one? I'm standing behind you. Okay, very good. Picture one, dice, ¿no? A ver, analizamos. Picture one, dice, hey Maya, what are you doing? No, where are you? Dice, hola Maya, ¿dónde estás? Hi Nadine, I'm just sitting in a café. Estoy sentada en un café, dice, ¿no? Luego le pregunta, do you want to go to the movies? ¿Te gustaría ir al cine? Ok, dice, where are you? Sí, le dice, ¿dónde estás? Ah, ella le dice, where? In a café too. Estoy en el café también. You are? Which one? Le dice, ¿tú estás acá? ¿Dónde? Y su compañera le dice, I am standing behind you. Estoy sentada detrás de... Ok, toda la conversación sucede en el tiempo en el que están hablando ellas. O sea, ¿dónde estás? Estoy sentada en el café. ¿Quieres ir al cine? Bueno, vamos. ¿Y tú dónde estás? También acá en el café. ¿Y dónde? Aquí parada detrás de ti. Como sucede en presente y la ejecución continúa, el tiempo es presente continuo. Por eso cuando nosotros tenemos el título de What are you doing? O where are, acá está, What are you doing?
este tiempo es presente continuo. ¿Y cómo sabes que es un presente continuo? Uno, porque tiene to be, que es am, are, is. Y dos, porque el verbo termina en ing. Do es hacer y doing es haciendo. Entonces, en esta conversación quiero que encontremos verbos que estén en presente continuo. ¿Cuál sería en el primer párrafo, en el primer cómic, picture one, escena uno, cuál sería el verbo en presente continuo? ¿Alguien puede ubicarlo y decirme, Misa, el verbo es, a ver, acá en el chat me están escribiendo? El verbo en presente continuo. Génesis, ¿no te escuché, hija? Sitting. Sitting es el verbo en presente. ¿Y cómo sabes que es un verbo en presente continuo? Porque termina en ing. Entonces, para que un verbo normal, una acción normal, se convierta en continuo, solo agregamos tres letras. ING. Recuerda, por ejemplo, fly es volar y flying es volando. Study es estudiar y studying es estudiando. Sit es sentarse y sitting es sentando o sentada, ¿no? En el café. En la misma escena 1 hay dos verbos más en presente continuo. ¿Puedes ubicarlos? A ver. Dime por el chat o activa tu micrófono y dime cuáles son los otros dos verbos aparte de sitting en presente continuo. Writing. Writing, correcto, aquí está. Having, writing, sitting. Entonces, en la escena 1 hay tres verbos en presente continuo. Sitting, having y writing. Este dice, estoy justo sentada en el café. Estoy justo having lunch, almorzando. Estoy justo writing an email, escribiendo un email. Ok, picture 2. ¿Hay algún verbo en presente continuo? Ming. Ming es el nombre. Tu amiga se llama Ming. Miss, ¿qué preguntó? No le escuché bien. Si hay algún verbo en presente continuo en la escena 2. In the picture 2. No. There is no. Very good. Picture 3. Tampoco. No. Picture 4. Sí, standing. Yes, standing. Estoy parada. Estoy parada behind you. Ahí está una preposición de lugar. Detrás de ti. In front of you. Enfrente de ti. Next to you. Al costado tuyo, ¿no? Pero el verbo en presente continuo aquí sería standing. Entonces, cuando yo quiero que un verbo cambie a presente continuo, solo le voy a agregar tres letras. ING. Solo debo recordar que si el verbo tiene un solo sonido, como en el caso de sit, como el caso de chat, al verbo se le duplica la última letra. Por eso que si tú te fijas acá arribita, dice sitting con doble T. ¿Por qué doble T? Porque termina en consonante, vocal, consonante. Tiene un solo sonido, se duplica la T. Igual pasa con chat. Chat es C-H-A-T. Pero cuando tú le aumentas el ING y como chat tiene un solo sonido, y termina en consonante, vocal, consonante, las tres últimas letras, por eso que chatting debe tener doble T. Sitting debe tener doble T. El resto no. Por ejemplo, play tiene dos sonidos. Play, ahí solo lamentas ING. Study, casi son tres sonidos, solo lamentas ING. Ok, listen here. Escuchamos aquí un ratito. Unit 9. Track 2-21. What are you doing? I'm texting. What's he doing? He's checking his email. Are they watching a movie? Yes, they are. No, they're not. Is she listening to music? Yes, she is. No, she's not. Who are you chatting with? I'm chatting with a friend.
Okay, very good. Entonces dice ahí, what are you doing? Ahí está la forma de preguntar. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm texting. Dice, estoy mandando un texto. What is he doing? ¿Por qué no pongo are? Porque estoy hablando de he. What is he doing? He's checking his email. Está revisando su, de él, su correo. Are they watching a movie? ¿Están ellos viendo una película? Yes, they are. No, they aren't. Todo es to be. Is she listening to music? Yes, she is. No, she isn't. Who are you chatting with? ¿Quién está chateando contigo? I am chatting with a friend. Ok. Si la pregunta es sobre you, la respuesta es I. Si la pregunta es sobre he, la respuesta es he. Si la pregunta es sobre they, la respuesta es they. Si la pregunta es por she, la respuesta es she. Solo contesto con I cuando la pregunta es you, como el caso de esta primera pregunta y de la última acá. Who are you chatting with? I'm chatting with a friend, ¿ok? Cuando la pregunta es you, la respuesta es I. Pero si la pregunta es por él, he, she, they. Ok, ahora sí, exercise aquí. Ajá. Complete the question, then match the question to the correct answer. Si es you, ¿qué forma del verbo to be va? Are y ahí está puesto are you, dice, estás tú. Verbo usar. El verbo usar, cuando le agregamos ing, ¿qué pasa usando con el using, no? Estás tú usando esta computadora, pero mira, el use, y ahí quiero que te des cuenta, el use termina en e. ¿Qué pasa? A ver, si te acuerdas de hace el año pasado. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en e? Mira, mira la transformación. ¿Qué ha pasado con la letra E? Se cambia por I. Exacto. Le agrega N. Cuando tú le agregas el ING al verbo, normal, se pone la palabra y le agregas el ING. Pero, cuando el verbo termina en E, la E se omite. ¿Qué verbos terminan en E? Bueno, el use, el dance también, el bailar, dance, termina en E. Entonces, los verbos terminados en E, la E se quita. Entonces, ahí dice, are you using? ¿Quién puede hacerme the number two? Puede levantar su mano, yo lo voy a mirar acá, y el resto puede usar el chat. Ok, Hans Soto levantó la mano primerito. Thank you, Hans. Hans, ¿puedes usar el number two? Y el resto puede usar el chat, si desea. Dice, who, Kelly, with, chat. Ajá. Pongo do, dices tú, deo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Te cuento, Hans, que cuando nosotros hablamos del tiempo presente continuo, solo tiene que ir to be más verbo con ing. Y to be es am, are, is. No va ni do ni das. Eso es presente simple. Este is. Entonces, acá es is, who is, acá va is, who is, y el verbo chat, tengo que agregarle ing. Pero mira, chat, un sonido, chat, y las tres últimas son consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasaba con el chat? Se le ponía otro chatting. Exacto. Se le duplica la T, se le duplica la T. Duplica la T. Ajá, mira, te lo voy a poner acá para que lo veas. A ver qué cargue. Ajá. Dice acá, en el presente simple es usado para situaciones estáticas. Yo vivo en Estados Unidos en general. Pero cuando vamos al presente continuo, que acá dice the present progressive, takes the ING form and is used for the action that is occurring. For example, I am playing tennis. Ay, bueno, no está la... Pensé que estaría la gramática, no está la gramática. Bueno, el chat, como te digo, es una palabra que tiene un solo sonido al pronunciarlo, chat. Entonces, cuando tiene un solo sonido y termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última letra. Entonces, acá va a ser is chatting. Voy a ponerlo acá para que lo puedas ver mejor. Así está, ya.
Okay. Entonces, number two is chatting con doble T. Number three, voluntario, puede alzar la mano. Number three, please. ¿No hay voluntarios? Number three, ¿qué forma del verbo to be va con she? Facilito, ¿qué forma del verbo? ¿Qué forma del verbo to be? Is, correcto. Acaba is. Is she. Y este verbo tenemos que aumentarle el ing. Texting. Correcto. Con doble T. A ver, ajá, muy buena respuesta ahí. Escuché texting con doble T. Te explico nuevamente. Acá sí va el is, eso sí es correcto, is. Pero el texting, Miss, ¿el text tiene un solo sonido? Sí, text. ¿Y termina en consonante, vocal, consonante? ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Dime. No. No. Entonces, ¿duplico la T? No. No la duplico. Entonces, escribe texting. Así como está, más ING. No le dupliques nada. Muy bien. Número cuatro. ¿Is o are o am? Are. Very good, Jocelyn, en el chat. Very good. Very good, Jocelyn, otra vez. Number four, are. ¿Y el watch? ¿Cómo lo escribo? Watching. Le aumento ING. ¿Duplico algo? No. No duplico nada. Muy bien. Number five, Tom. ¿Is o are? Is. ¿Y al do? ¿Qué le aumento? Do is. No, olvídate del... Es ING, es ING, doing. No es doing, es doing. Ok, una vez que está completado, ahora vamos a unirlo acá. Dice, are you using this computer? ¿Estás usando esta computadora? Mira, le preguntan al you. Y si le preguntan al you, como te acababa de explicar, ¿cuál es la posible respuesta? Yes, I am. Very good. Yes, I am. I'm checking my email. Entonces unimos la número uno con la cuarta. Siguiente. Who is Kelly chatting with? Who is Kelly chatting? Si habla de Kelly. La primera. Yes, con la primera. Te pido por favor que levantes la mano y que no me hablen varios porque se escucha mal y recuerda, estoy grabando. She's chatting with a friend. Very good. Number two, Leandro. Number three, a ver, Leandro, is she texting Ana? Is she texting Ana? ¿Cuál será la respuesta, Leandro? Mientras piensa, Manuel Sánchez. La cuarta. Y la número tres, is she texting Ana? ¿Cuál será la respuesta? No, she isn't. Very good, Manuel. Very good. Y very good, Jaden y Oriana Orianka en el chat. Igual que César Rodríguez. Very good. A ver, César Rodríguez, number four. Are they watching a movie? La pregunta es con they. Are they watching a movie? Yes, they are. Very con good. La última. Exactly, very good. Yes, they are. Okay, Orianka, a ver, la número five. What is Tom doing? He's playing a video game. Very good. He's playing a video game. Very good. Entonces es fácil y te vas a dar cuenta. Esto mismo va a tomar en la práctica hoy día. Esta vez no, pero la próxima de aquí a 15 días sí. Acuérdate que parte de la pregunta es la respuesta. Si la pregunta es por una mujer, la respuesta definitivamente es she. Si es por un varón, he, y solo contestarás con I cuando la pregunta es con you. Muy bien, segunda parte. Uy, rapidito porque ya son las 11, oh my God. Ok, dice, complete the conversation, use the correct form of the word, from the box, listen and check your answer, ok. Vamos a escuchar y vamos a completar. Te repito, acá va a ir mucho el to be, o sea, am, are, is. Y estos verbos que están acá, seguramente habrá que escribirlos con ING.
him. Escuchamos y completamos. Unit 9, Track 2-22. Hey, Anna, what are you doing? Are you studying for the test? Te doy un tiempito para que escribas. Seguimos. No, I'm not. I'm playing a game on my computer. What about you? Al final, lo voy a repetir, al final. Trata de lo que escuches, trata de completar. Al final, lo vuelvo a repetir. I'm just chatting with friends and listening to some music. Really? What are you listening to? Beyoncé. She's my favorite singer. Okay, voy a volverlo a repetir. Unit 9, Track 2-22. Hey, Anna, what are you doing? Are you studying for the test? No, I'm not. I'm playing a game on my computer. What about you? I'm just chatting with friends and listening to some music. Really? What are you listening to? Beyoncé. She's my favorite singer. Okay, very good. Ahora vamos a revisar. Unit 9, Track 2-22. Hey, Anna, what are you doing? Okay, hey, Anna, what? What? A ver, voy a buscar un participante, voy a buscar un participante. No me digas la respuesta, voy a preguntar aquí en mis participantes, voy a preguntar. A ver, Ariana Romero, ¿qué pongo en the number one? Doing. No, pero aquí, antes del you. Do. Aquí en el número uno, ¿qué pongo en the number one? Is o are. Is o are. Está el you. No le escucho bien, le escucho entrecortado. Ok, cuando estamos completando, acá se pone is o are. Muy bien, César, very good. Are, yes, are. Aquí va are. What are you? ¿Y cuál de estos verbos con ing? Chatting, doing, pledging, listening or studying? Very good, Hans, very good, Sahinet. What are you doing? What are you doing? Yes, what are you doing? Entonces aquí va, what are you doing? Voy a ponerlo así para que lo puedan ver mejor. Unit 9, Track 2-22. Míralo acá, apaga tu micro por favor ahí, se filtra. Unit 9, Track 2-22. Ese acá es, ahora sí. Number one is, what are you doing, ¿no? What are you doing? Number two, Genesis. Miss. ¿Qué escuchó en the number two? Are. Muy bien. Are you for the test? ¿Cuál de los verbos? Chat. Play, listen o study, porque do ya lo usamos. Listen. Are you listening? No. Es, are you studying for the test? ¿Estás estudiando para el test? Okay, no, I'm not, dice ella. No contesta. No, I'm not. ¿Qué escucharon después? A ver, Marifé San Ginés. ¿Qué lo bien? No lo escuché bien. En la primera es, aquí es, are you doing, what are you doing? Y luego dice, are you studying for the test? Entonces ya usamos do y ya usamos study. En la número tres dice, no, I am not. I, ¿qué forma del verbo to be va con I? I.
Yo, are o is? Are. I am what? Play a game. Playing a game. Play. I am. Acá era study. Playing. Acá es am. Ahí está la. I am. Playing a game. Very good. I am playing a game. En el caso de Sara, otra vez dice, ay, ¿qué será? Ay, ¿con qué forma del verbo to be va? I am just chatting with my friends. Y la última, ¿cuál va con you? Am, are o is? Are you listening to? ¿Estabas también escuchando a Beyoncé, your favorite singer? Y así se completa. Entonces te dicto. Are doing, are studying. Luego viene I'm playing. Y luego viene I'm chatting. Y finalmente are listening. Ok, mi conexión está inestable también. Ok, very good. Y con eso estamos terminando, chicos, la página 91. Aquí termina página 91. Porque acá dice, think on an action. Y ya nosotros ya practicamos acciones con el video que les pasé. Please go to the workbook. Vámonos al workbook rapidito porque tengo que tomar la práctica. Es un 11:10. Workbook. Everybody go to the workbook. Vámonos al workbook. Y en el workbook nosotros hicimos ya la página 44 y nos faltaría solo la página 45, ¿correcto? Page 45. Page 45. ¿Y qué hay que hacer acá, Miss? Acá tenemos que ordenar. ¿Te acuerdas cuando vimos la conversación de Ming con su amiga en el café? Bueno, algo así parecido es esto, ¿no? Le preguntaba, ¿dónde estás? Entonces, ¿cuál es el orden acá? Acá dice, hey, Fran, ¿qué va primero? Are, where o you? Dos participantes. Aldair levantó la mano. Aldair levantó la mano. Aldair me contesta. Aldair, ¿cómo ordeno? Are, where, you. Where, miss. Where, ¿qué más después de where? Where, ¿qué? Grande. Where es el Daniel. Where es uno. ¿Cuál es el dos? Are. Where are. Are you. Hi, Fran. Hi, Fran es el hola. Ese no se mueve. Solamente se mueven esos dedos. Where are you. ¿Dónde estás? Where are you. Entonces escribimos acá. Where are you. Number two. Me contesta, por favor. A ver. No sé. Marifé. Manuel Sánchez, me levantó la mano. A ver, Manuel, tú me haces el tercero. Marifé, el segundo, por favor. I am. At. That new cafe. I am that new cafe. A ver, veamos si es correcto. Where are you? Era la primera. Y la respuesta es, I am at that new cafe. Very good. I am at the new cafe. Muy bien. Manuel Sánchez, ¿cómo será el tercero? What are you doing? Yes, very good. What are you doing? Very good. A ver, ¿quién más está por ahí? Jeremy Zabaleta. ¿Cómo será la tercera? Dice, with chatting, I am online Sam.
Si lo sabes en el chat, puedes usar el chat y decirme las respuestas. A ver. Ajá. Where are you? Está bien, César. Very good. I am, dice Snyder. Yes, empieza con I am. I am. Cookie. Lucas. I am. Lucas. Aarón, apaga tu micro si no vas a participar. A ver, ¿qué más dice? Let's have a coffee. No, todavía no estamos en Let's have a coffee. Estamos acá. Ajá. Very good, Hans. I am chatting online with Sam. Yes, very good, Hans. I am chatting online with Sam. Estoy chateando en línea con Sam. Y por ahí me dijeron la otra respuesta. Me la dijo, a ver, me la dijo Aldair Romero. Let's have a coffee. Tomemos un café. Let's es una palabra que sirve para darle acción a lo que sigue. Let's have es tomemos. Let's eat, comamos. Let's play, juguemos. Entonces acá dice, let's have coffee, ¿no? Tomemos un café. Very good. Y con eso estamos terminando la primera parte, creo. Sí, y para terminar, vamos a mirar a estas personas. Sí, puedes poner o puedes poner el nombre. A ver, number one, participants. What is David doing? ¿Qué está haciendo David? What is David doing? A ver, me contesta. Rodrigo Reina. Rodrigo Reina, what is David doing? Míralo a David, que tiene en la mano, que tiene en la oreja. What is David doing? ¿Cómo se contesta? Si la pregunta es por David, David, he, correcto, he, ¿qué forma del verbo to be va con he? Is. Is, he is, very good, he is, él está. ¿Y cuál es la acción? ¿Lo tienes en tu libro en la página, a ver, qué página es? En la primera calling página. Calling a friend. Very good. He is calling a friend. Very good. Muy bien. Amy Fabián. Amy Fabián, number two. Dice, Annie, es solamente para mirar a Natalie. Dice, are Natalie and Anna using the computer? Miramos a Natalie. A ver, ¿dónde está Natalie? Me deja ver. El chat no me deja ver a Natalie. No veo a ninguna Natalie. Acá está Natalie. Natalie. Entonces dice, are Natalie and Anna using the computer? Vamos a pensar que es Anna, debe decir Anna seguramente. Ahí está Natalie and Anna, yo no puedo ver los nombres. Natalie and Anna are using the computer? Yes or no? Yes. Yes. Como son yes. dos, diré, como son dos, diré he, she o it, o they. They. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Esa es la respuesta. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Number three. Oh, number three. Olenka More. Olenka More. Olenka More. ¿Cuál será la pregunta si te contestan he's reading a book? He's reading a book. Él está leyendo un libro. ¿Quién está leyendo el libro? Jake. Entonces. ¿Cuál es la que está haciendo Jake, ¿no? ¿Qué está haciendo Jake? Entonces, igual que la pregunta 1, donde nos dice, ¿qué está haciendo David? Ahora tenemos que crear la pregunta, pero con Jake. ¿Cómo sería? What is Jake doing? Yes, pero el doing ya está puesto, el doing ya está puesto, entonces solo tengo que poner what is Jake, what is Jake, y el doing ya está puesto, ¿qué está haciendo Jake? No puedo poner he is porque eso es cuando es la respuesta, una respuesta afirmativa, él está reading a book, pero no, cuando yo quiero saber qué está haciendo, tengo que poner obligatoriamente el what. Pregunta, ¿are Manuela and Julie chatting? ¿Are Manuela and Julie's chatting? A ver, miramos a Julie. No they aren't. No, no they aren't. Te le escribo al chat. No, they aren't. Acuérdate que cuando la respuesta es no, ya se lo mandé al chat para todos. Cuando la respuesta es no, tiene que el are ir en negativo o el is en negativo. Será no they aren't, no he isn't. No, she isn't. Tengo que poner el N apóstrofe T al final porque dice no. Dime. ¿Sería not they aren't not o solo not they aren't?
No, al decir aren't, ya estás diciendo not. Yeah. Okay, siguiente. Finally, number five. He is listening music. A ver, ¿quién está escuchando música? Tom, está escuchando música. Leandro, esta bulla se filtra, Leandro. Ok, Tom está escuchando música. ¿Cuál es la pregunta? Si Tom está escuchando música. What is Tom doing? What is Tom doing? What is Tom doing? A ver, solo uno, por favor, y reza a través del chat. What is Tom doing? Yes, very good. What is Tom doing? Entonces ya me di cuenta que ya sabes hacer oraciones, ya sabes hacer preguntas en the page 45. Si deseas volverlo a practicar, vuelves a copiar tus preguntas, vuelves a hacer tus respuestas. Esa es una manera de practicar. Ok, 11:20, 11:20. Y vamos a finalizar acá porque voy a tomar una práctica. Entonces te voy a pedir, por favor, que vayas al Socrative. Te voy a compartir mi link, Beatriz3420, para que puedas entrar al Socrative y podamos resolver la práctica. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, hasta aquí nos quedamos en cuanto a la clase y nos tenemos que ir todos al Socrative para empezar a trabajar nuestra práctica. Thank you very much. ¿Cómo se llama la sala? ¿Cómo se llama? Beatriz. ¿Quién habla a mí? Ahí se lo escribo.